Quiero tener hacer vídeos de en YouTube, hacer vídeos en YouTube, hablar de fútbol, de videojuegos si se tercia, de sociedad, de cosas de que pasan en el día a día, de actualidad, de política, de muchas otras cosas, y quiero ganarme la vida con ello. Querría no tener que trabajar o sea, tener que encontrar un trabajo en el que me tenga que pagar yo la promoción esa, sino que simplemente tenga éxito y así quiero, me pago la promoción. Y además, sobre todo, el día a día, poderme pagar yo mis cosas, tener independencia, ser independiente por mí mismo, como digo, sin tener que depender de ningún empresario ni de nada de eso. Yo quiero tener una casa de campo, no sé si me tenía que ir a Asturias o lo que fuera, no sé la idea todavía. Sí que es cierto que una casa de campo me da igual dónde, que yo pueda pagarla, que no sea muy cara, que me gaste quizá 30.000 euros, 30.000 euros, digamos. 30.000 euros más la reforma, 40.000, 50.000 o lo que sea. Y enseguida, ay, que se me va. Enseguida, esa casa. No necesariamente tampoco perdida en un bosque o algo así, sino apartada, donde se respire aire puro. Haya árboles, haya paz, haya pajarillos, haya frío, haya calor, haya amor, ¿no? Que se respire amor, quiero decir, en ese sentido, que pueda respirar el amor de lo que veo, que sea maravilloso. De precio, como digo, 30.000, 50.000, eso es lo que quiere decir, unos 500 metros cuadrados. Por eso estoy diciendo que no sé si Asturias o puede haber algo por aquí, en la Comunidad Valenciana. Luego, eso, estar en paz conmigo mismo. No sé si tener pareja, no, ahí sí que no puedo entrar porque eso tampoco depende todo de mí. Pero que si tengo que tener, si tengo que estar con una persona, tiene que ser una persona dulce, cariñosa, una persona que le guste el sexo, por supuesto, una persona que no, bueno, eso ya lo pongo ahí aparte, ¿no? Lo del sexo, pero en teoría una persona que me aporte paz, no que me cree más guerras. No sé qué más decir. Supongo que muchas cosas más. Poder comprarme mis consolas. Tener esta, ¿cómo se llama esta consola? Joder, la consola. Bueno, rollo la. No me sale ahora. La Steam Deck, pero no, ¿cómo se llama la otra? No es la Steam Deck, es otra. Mis consolas donde. Bueno, estilo PC. Donde pueda poner mods, donde pueda jugar a juegos de PC, que en PC está todo, básicamente. Para mis ratos libres, hacer meditación diaria, prácticamente, dedicarme prácticamente a eso. Y a los vídeos, obviamente, que son, digamos, que quiero que sean mi sustento, aparte de en el futuro poder vivir de inversiones también, y de entrar en programas de fútbol o canales a dar mi opinión y que sea bien recibida, que compartamos la misma opinión y tal, y eso, no sé, o al menos que si compartimos la distinta opinión, que no sea muy distinta o por lo menos que no choque y que sea bien recibida, ya está. Es lo que llevo 4 minutos, parece que no he pedido tanto. ¿Qué más? Eso, sobre todo la independencia, no tener que estar aquí en casa de mis padres y ganar dinero. Y bastante, yo diría 2 billones de euros o de dólares. Ya estoy como un plan tal, pero es lo que yo, o sea, quiero tener para 40 vidas más, para 40 hijos. Básicamente no voy a tener 40 hijos, de hecho no quiero tener ninguno tampoco, pero quiero que mi familia respire comodidad directamente. O sea, respire, la respire. No, no,
que la tenga en las venas. Y que si algún familiar tenga hijos o lo que sea, que respire también comodidad. También aportar a causas solidarias o caritativas, no sé. Pero relacionados con el tema del cáncer, cualquier cáncer, cualquier tipo de cáncer, que creo que es la maldición familiar más grande que hay, que tenemos. ¿Qué más? Es que habría, o sea, puedo, mira si me ha salido, ¿eh? En 5 minutos. Puedo estar aquí, seguramente, pues puedo pedir, vamos, un avión privado, un jardín y piscina, por supuesto. Bueno, no necesariamente la piscina en tal, pero quizás si estoy en el campito y tal, para, y lo puedo mantener, que es lo que estoy diciendo, pues una piscinita también, por supuesto, en el jardín. No sé, ya tener un buen ordenador, pero eso ya te digo, eso está comido. Con todo lo que he pedido, eso está comido. No quiero realmente ni bueno, si tengo una pareja, le gusta un vehículo, poder comprarle el que más le guste, gastarme el dinero en el que más le guste. Espero que no sea un Lambo como tal, que sea algo más específico, no necesariamente por el gasto que haría, sino por el hecho de que es que ya hablar de Lambos es como me resuena a 30.000 personas diferentes. Entonces, claro, Lambo no es muy diferencial del resto, ¿no? Y bueno, sobre todo que la chica nos, uno, si escucha reggaetón, por lo menos que no vaya por ahí haciendo TikToks, grabándose para TikTok con musiquita de esa y haciendo dando el espectáculo, ¿no? Y si puede no estar en redes sociales, esa chica mejor, una chica que no utilice las redes sociales, eso sería maravilloso. Pero no por nada, porque así me aseguro de que no tengo la experiencia de meter a una persona en mi negocio. Y el tema de que luego me traicione. Ese es el tema por el que yo no quiero una pareja que tenga las mismas aspiraciones que yo. Y ponerle quizá un negocio para que, pues si tiene un título de lo que sea, pues que poderle poner un negocio y que trabaje, que sea su propia jefa, que tenga sus trabajadores. Yo pondría cualquier cosa, cualquier dinero para contratar a trabajadores, para que ella también esté libre y que trabaje cuando le salga el pimiento, ya está. Así es. Ese es mi, o sea, el negocio suyo, por supuesto. Y que trabaje cuando le salga el pimiento. Por supuesto que es una persona fiel y que no me traicione. Por supuesto que me toque la quiniela. Perdón. Y dicho esto, y un bizcocho, me puedo quedar aquí hasta, no sé si minuto 15, 20, 30. No sé, podría estar pensando y quizá estar esta mañana. Hasta luego.